Estamos en este tiempo de, de cuaresma, que estábamos previo a la Semana Santa, estamos por vivir otro año, digamos, lo que es la Cena de Caridad, que se hace un viernes antes de lo que viene a ser Semana Santa. Eh, el objetivo, digamos, de esta cena eh, incluye un plato de arroz eh, sencillo, digamos, donde la gente puede compartir. Eh, esto es, son tarjetas que se venden a beneficio de las, de las parroquias. El objetivo es, más que nada, el compartir, digamos, esto con este signo de abstinencia para esta fecha. Eh, el valor de la tarjeta es de 100 pesos eh, y lo, el dinero, digamos, que se recauda va a las caritas parroquiales para la compra de alimentos y puedan entregar su bolsón. ¿En qué lugar se va a realizar este año? Este año se realiza en la parroquia San Agustín eh, a las 21 horas, en el, en el salón, digamos, de la parroquia San Agustín. Hay capacidad para cuántas personas, cuántas tarjetas en venta. Y tarjeta en venta tenemos mil tarjetas, pero la capacidad de gente siempre, lo que participan, digamos, la gente que eh, compra más para colaborar. Participan alrededor de 200, 150, a veces 100, 250 más o menos, lo mínimo que, que participan. Otros años atrás eh, han realizado la cena clásica en el Polideportivo Don Bosco también. En la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza, ¿van rotando los lugares? Sí, la idea por eso es un poco ir rotando, ir visitando distintas comunidades. Por eso, en principio siempre, siempre se hizo en Don Bosco, después se hizo en La Esperanza, el año pasado fue en la comunidad de Luján y esta vez nos fuimos para el Decanato 4. La parte de San Agustín, la gente, porque siempre digamos lo que se traslada son ellos y esta vez es que otra gente se pueda trasladar hacia el Decanato 4.